I was made to love you, I was made to find you I was made just for you, made to adore you I was made to love, and be loved by you You were here before me, you were waiting on me And you said you'd keep me, never would you leave me I was made to love, and be loved by you The dreams alive with my eyes open wide Back in the ring you got me swinging for the grand Muy buenos días, Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Les saluda el pastor Dagoberto Esquivel, pastor de la Iglesia Poder en Cristo. Esto es en el norte de la ciudad. Damos gracias a Dios en esta mañana preciosa. Hoy estamos aquí cubriendo al apóstol Juan Herrera, que en estos momentos está en la ciudad de Altamira, Tamaulipas, celebrando una campaña al aire libre, ganando las almas para el Señor. Y pues es una bendición muy grande que podamos compartir con ustedes. Gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Este es como todos los sábados a las once y media de la mañana. Estamos ministrando al pueblo del Señor y a todas aquellas personas que nos están escuchando también a través de Internet en todo el mundo. Damos gracias a Dios por los medios de comunicación. De verdad que yo me gozo tremendamente por esta oportunidad que Dios nos da de poder compartir la palabra del Señor y ser de bendición aquellas personas que de alguna forma o una manera no pueden llegar a la iglesia. Y esto es, bueno, una iglesia del aire en la cual usted puede recibir una palabra que puede marcar su corazón. Y bueno, bendecimos donde quiera que esté el apóstol Juan Herrera, donde quiera que esté, lo cubrimos con el Señor, con la oración, activamos ángeles para que donde quiera que él esté, Dios lo use poderosamente y que traiga buenas noticias la próxima. Ves que esté aquí con nosotros en el programa Caminando en Fe, un programa de fe, un programa de impartición, un programa de activación donde usted va a recibir una palabra y le aseguro que si usted la recibe, la cree, su milagro se activará. Estamos hablando de lo que es el llamamiento. Voy a leer una escritura que se encuentra en Mateo, capítulo 10, acerca de nuestro Señor Jesucristo, dice el verso 1. Entonces. Llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Padre, te damos gracias en esta mañana preciosa, gracias por todas las cosas que vamos a hacer. Señor, bendecimos tu nombre, bendecimos este tiempo y pedimos que la unción de tu Espíritu Santo caiga sobre los hogares que nos están viendo y escuchando a través de este canal de televisión. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Muy bien, amados, en esta mañana está conmigo mi hermano pastor, mi hermano Juan Antonio Herrera. Juan, Dios te bendiga en esta mañana una vez más. Y bueno, está con ustedes esta mañana, hermanos y hermanas. Uh, estoy un poco uh, excitado de, de estar aquí y poder compartir algo con ustedes nuevo. Uh, y vamos a ver qué el qué Señor tiene para ustedes. Estén esperando algo nuevo, esperando algo grande. Amén, lo creemos tremendamente. Eh, sabemos que nuestro contexto, Juan, es misionero. Al igual que tú, yo nací en misiones, al igual que tú, yo soy hijo de pastor misionero, y es un, es, un, es un llamamiento. Le preguntaron a un pastor en Europa, ¿qué es el éxito? ¿Qué es lo que usted está haciendo? Está teniendo un crecimiento, ganando almas, formando discípulos, y le pregunta, ¿qué es lo que usted está haciendo para tener este... Lo invitan a la televisión, como yo te... Voy a entrevistar una especie de entrevista en este, vamos a comentar juntamente. Y, y él le decía, le decía el, el periodista, ¿qué es el éxito que usted, qué es lo que usted está haciendo? Díganos, compártanos. Y él dijo tres cosas muy importantes. Número uno, saber que Dios me llamó. Dos, que tengo la pasión para cumplir el llamamiento. Y tres, que es bien importante, la familia. Dijo, tener la esposa correcta para cumplir el llamamiento. Y Juan, la Biblia dice que el Señor llamó a sus discípulos. Hablamos del llamamiento. Es el Espíritu Santo quien llama. Hechos capítulo 13 dice, y estos orando al Señor, el Espíritu Santo les dijo, apartarme a Saulo y a Bernabé para la obra del ministerio que yo les he encomendado. Yo creo, Juan, que terminalmente Dios es el que llama. Y como hemos venido hablando... Tú experimentaste un llamado de parte de Dios, aún me lo has comentado el día de hoy, yo te invité para México y dices, bueno, México lo vamos a dejar ahí por ahora, mi llamamiento es para Europa. ¿Cómo tú puedes compartirnos con nosotros en esta mañana lo que Dios puso en tu corazón? ¿Cómo fue que el Señor despertó ese llamamiento en tu vida? Eh, bueno, eh, el Señor me llamó hace mucho atrás a Europa. Y yo pensando como mexicano, diciendo por qué no me estás mandando para México Ay ay, ay qué interesante y dijo no te estoy mandando para Europa, yo no sé nada de Europa, so mi corazón creció en diez años, creció más y más para Europa hasta que dios me encontró una mujer que es de Europa, es de Noruega, y ahí pude llegar a, a Noruega y ver que dios me trajo a un lugar donde hay mucha mucha oportunidad para el ministerio entre la gente internacional extranjera que mm. se está llenando en Europa, por el llamado fue tan fuerte que no lo pude negar. Yo sé que Europa es donde yo tope ahí, donde yo pise el Señor, me, me, me va a bendecir. Si me salgo de afuera de Europa, no, no que no me va a bendecir, es que no estoy en su voluntad. Claro. Y me va a bendecir por el que, que es donde Él me ha llamado. Dios cuando nos llama nos capacita. Dice, y llamando a sus doce, les dio poder. Y autoridad. Poder significa habilidad para hacer las cosas. Y, y autoridad, permiso de Dios para hacer el trabajo que Dios nos ha encomendado. Entonces, cuando Él llama a sus discípulos, lo interesante que me llama a mí la atención, eh, Juan, es que no los mandó a un estadio, no los mandó a una iglesia grande, los mandó de casa en casa. Y tú me comentabas, ¿cómo es que uno puede usar estrategias? Si hablamos de estrategias. Eh, ¿Cómo nosotros podemos ganar gente? Si nos volvemos un poquito a lo que es el modelo bíblico de la iglesia primitiva, aún el modelo de Jesús que el Señor usó para poder impartir el reino, para impartir los, los, los principios del reino. ¿Cómo? Eh, ok, sabemos el llamado de Dios. Ahora, ¿qué es la estrategia que nosotros podemos entender para usar en Europa? Bueno, más que nada, Europa, digamos, necesita escucharle al Señor. Y hay muchos que podemos llegar ahí a predicarles, pero predicándoles no vas a abrir las puertas, porque primero te quieren conocer, quieren saber si tú eres el ejemplo que tú estás hablando. Mm, qué interesante. Si tú eres el que, si crees en Dios, enséñales, porque hay tanta religión, hay tantas cosas que ha, han crecido con, con la iglesia, porque Noruega es, el Estado es luterano. Mm y van a la iglesia de vez en cuando pues no 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 tienen esa relación con Dios no entienden quién en realidad es Dios o so, como yo lo comparto es con mi vida wow y, qué y lo, interesante sí y, y, y qué más este enseñarles con mi vida que Dios es real les digo de mis eh, de mis aventuras de lo que yo he hecho para Dios y ellos se me quedan mirando Oye, de veras no me estás uh, mintiendo dije bueno Crean o menos crees, pero es lo que Dios hizo por mí y se van interesando más y más y más. Como dije hace rato, hay muchos cafés, donde, lugares donde puedes ir a tomar café, me siento ahí y me he encontrado con muchos que son amigos, que, eh, hombres y mujeres que, que me, se han hecho amigos míos, que no son cristianos. Y, y como no les sigo, tienes que conocer al Señor, tienes que saber del Señor, si no les enseño cómo vida, se van interesando hasta me están pidiendo oración. Y eso hmm. es bien interesante, que sí puedes llegarles porque son duros, son ateos, gente que ya están cansados de la religión, pero cuando tú les enseñas tu vida, digo, yo quiero hacer más de esto. Wow. Estamos hablando de desarrollar relación con ellos, no de decirle, ¿sabes que Si tú no aceptas a Jesús te va a salir el infierno. Eso no funciona ya. Ya no funciona. Terminantemente no. Entonces tenemos que aprender a desarrollar las diferentes estrategias. Hay algo que me llama a mí la atención cuando David subía a la guerra. Yo siempre he creído que Dios no usa siempre la misma estrategia. David hacía algo muy importante, muy interesante, que siempre que iba a la guerra consultaba a Dios. Y le decía, Señor, subiré contra mis enemigos. Los has entregado en mis manos y cuando el Señor le respondía, sube, sí, porque yo los he entregado en tus manos, David obedecía al Señor y ganaba la victoria. Pero venía otra vez, dice que los filisteos se volvían a fortalecer y David no se, ok, ya los vencí la primera vez, otra vez voy a ir contra ellos porque ya Jehová los entregó. No, no, David lo a hacer y decía, Señor, subiré contra mis enemigos, los has entregado en mis manos y aquí es donde yo digo, y yo le decía, no subas, esta vez va a suceder esto y esto y esto y vas a ver que de la misma manera voy a entregar a tus enemigos. Las diferentes estrategias son muy importantes que entendamos lo que está sucediendo en Europa, que tiene que ver con teología, que tiene que ver con creencias, que tiene que ver con religión, que tiene que ver con no tener religión. ¿Cómo es que Dios te usó durante cuántos? ¿13 años estuviste allá? 13 años. Me impactó cuando dijiste que el primer día te fuiste y te sentaste y tomaste una taza de café y la gente comenzó a hablar contigo. Así, así no fue. Porque eh, ahí hay mucho extranjero, hay mucho latino, mucho de Sudamérica, uh, de África, entonces yo me meto mucho con los extranjeros, sé cómo hablar con ellos. Fue una gran oportunidad para mí poder uh, llegar ahí y, y, y saber cómo Dios me está usando. Ahora, yo no estoy contra la iglesia, ni oración, ni ir a las células, cosas que tenemos programas. No estoy contra, yo estoy hablando de evangelizar. Sí. Estamos sabiendo que el Señor sí me está usando para evangelizar en modos muy diferentes como antes lo hacíamos. Mm. Ahora la gente que yo puedo hablar con eh, sobre las cosas de Dios en mi vida en lo que estoy haciendo, me visitan a la iglesia. Y muchos no han venido para atrás, pero muchos sí se han quedado. Ahora estoy viendo que sí hay diferentes modos de estrategias y de evangelizar. Pero para mí lo más importante es la relación con alguien, de verdad querer mm. a alguien tanto de decir tú necesitas a Dios, pero no en un modo que es religioso, en un modo que puede decir, te voy a enseñar lo que Dios ha hecho en mi vida mm. y vas a ver que si tú le crees en él si tú pones tu fe en él te va a pasar lo mismo como el ecuatoriano que se convirtió a Dios, que vivía en las, tocando en las calles con mujeres y todo se divorció de su esposa y lo llegó y llegó a conocerme no me conocía como pastor, no me conocía como cristiano, me conocía como un amigo. Después descubrió quién era yo y ahí le, le fui dando las cosas, Señor, a poco a poco. Al fin se convirtió y ahora él, los últimos cinco años, ha sido nuestro uh, líder de alabanza wow. y está alcanzando a su familia en Ecuador. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Me hablabas que, por ejemplo, para nosotros en los Estados Unidos, venir de traje, bien vestidos, es normal. Pero, por ejemplo, ustedes ven a Juan vestido de una forma diferente que yo en este caso, pero en Europa, en Europa es muy normal. Es normal entre eh, los ministros bajos de más de, menos de 40 años, ya no se usan muchos trajes, muchos de los que tienen eh, 35 o 30 usan camisetas normales. No es el traje, sino eh, el modo como ahora son más libres de comenzar a administrar. A la gente, la gente mira que... Que somos normales y quieren acercarse. Y ahora no estamos tan religiosos, ahora estamos más libres, digamos. No sé de veras cómo piensan, pero así no piensan muchos que seamos muy cerrados, muy religiosos. Pero cuando te haces normal así en Europa y en un estilo más o menos que ellos se pueden, como la gente, como la gente o sea normal en el sentido de cómo la gente viste eh. en la calle eh, ustedes están tratando puedo pensar a subir no percibo de identificarse que la persona no se sienta rara cuando tú vienes a la, a la iglesia o él viene a la iglesia y te ve de diferente manera y, y me causaba mucha Mucha a, 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 ¿cómo a, admiración. Que yo hablaba con un amigo mío, le decía: ¿Por qué no vas a la iglesia? Te he estado invitando, 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 y no quieres ir. No me dice que no, me dice que va a llegar y nunca llega. Y un día lo confronté, teníamos una celebración de la fiesta del amigo de alcance. Y le digo: Dime la verdad, ¿por qué no vas? Digo, es que tú siempre andas bien vestido y a mi esposa no le gusta porque tú siempre andas bien vestido. Yo le dije, bueno, pues es que esa es mi forma, mi manera de ser, pero no significa que tú tienes que ser como yo. Ahora, esa es mi percepción de presentarme delante de Dios, pero no lo establezco como un domo, como una, como una cuestión religiosa, simplemente una forma de vestir. Y la verdad que eh, eh, cuando uno se abre con esas personas en base a un propósito de impartir una palabra a través de su vida, y esto me llama la atención de lo que la mujer samaritana en el libro de Juan capítulo 4 dice que tuvo un encuentro con Jesús. Y Jesús no le dijo, ¿sabes qué? Quítate eso, ponte esto, lo otro. No. Si tú supieras, fíjese lo que le dice, si tú supieras eh, y conocieras el don y quién te habla, sí. tú le pedirías agua. Y el agua que él te daría sería una fuente que salte para vida eterna. Y eso llamó la atención en lo que tú me estás hablando, de tomarte el cafecito con la gente, de la experiencia con Dios, de poder transmitir. Yo siempre he dicho que esta mujer, a través de su testimonio personal, ganó a todo su pueblo. Cuando ella es confrontada por el Señor, pero nunca condenada, al contrario, le trae una convicción. Cuando el Señor le dice, llama a tu marido, Jesús ya sabía todas las cosas, pero le quería traer una realidad de su vida espiritual. Y le dice, Señor, pues no tengo marido, dijo, bien has dicho. Y eso le agradó al Señor, que ella, aunque estaba en Amaciato, en unión libre, reconocía que había tenido cinco maridos y el que ahora ella vivía no era su marido. Y dice, me parece que eres profeta. Entonces ya se dio cuenta que no era cualquier persona. Y yo creo que eso te sucede a ti también allá, ¿no? Es lo mismo, también como estoy hablando con ellos, después descubren que soy un pastor, más que nada un pastor, un ministro, y se me quedan mirando. Y, y dice, entonces yo digo... Eh, yo tengo mucho más que darte te, en la palabra del señor te puede ayudar tu vida y le estoy compartiendo y ellos se van viendo que, que se sienten eh, un poco mal porque no son perfectos y le digo no te preocupes de eso hmm. le digo yo no te vengo a condenar ni, ni a llevar a la iglesia ay, ay, ay. por lo que te quiero enseñar lo que dios lo que dios ha hecho en mi vida porque tú tengas esa misma oportunidad para que tú vengas a, a, a conocer a Dios como yo lo conozco, no un Dios religioso, un Dios que a lo mejor te escucha o no te escucha. Le digo, yo sé que tu vida no es perfecta y unos han llorado enfrente de mí. Yo le mm. digo, ¿por qué lloras? Yo no te estoy juzgando, yo te estoy haciendo mi amigo. No es que me siento muy mal enfrente wow. de ti porque tú eres ministro. Entiendes que Dios te ama y entonces les voy ministrando y sin, en, en el café, ministrándoles en el café. Ahí llorando y no son cristianos. Qué interesante. Y lloro por ellos ahí en el café y me miran un poco raros alrededor, pero si hay la oportunidad hay que no perderla, que Amén. la se sienta avergonzado uno no se sienta uno avergonzado, hay que darlo pronto. Se abrió las puertas ahí. Ay, 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 qué interesante. Por eso me llama mucho la atención cuando Jesús le dice, uh, cuando llama a sus discípulos y los envía. La importancia en este caso, en tu caso, de ser llamado por Dios y de ser enviado por Dios para cumplir una asignación en Noruega y cómo la mano de Dios estuvo contigo. Porque yo puedo percibir la gracia, puedo discernir la gracia de Dios sobre tu vida. Ahora, en asuntos de cuando el Señor te llama, lo primero que uno dice, bueno, Señor, ¿cómo lo voy a hacer? ¿verdad? ¿Cómo va a ser esto? Nunca he hecho esto. ¿Cuál fue tu experiencia de 13 años allá? ¿Cómo hubiste la mano de Dios para que la gente también se identifique y aún aquellos que están sintiendo el llamado de predicar, que sienten algo en su interior de compartir al Señor, en esta mañana el Espíritu Santo les pueda dar una oportunidad de involucrarse en un ministerio misionero o aún ser entrenado? Porque una de las cosas que antes nos hacían es que nos enviaban, tenés el llamado, vete a ver cómo la. Hoy Dios nos ha dado mucha herramienta muchas cosas que podamos impartir. ¿Cuál fue tu experiencia en cuanto a la provisión de Dios y cómo Dios se manifestó en tu vida durante esos 13 años que estuviste allá? Uh, de verdad, no sé realmente todo cómo lo hizo, pero eh, fui tan bendecido allá que me sorprende. Todo trato de, de pensar cómo lo hizo Dios, porque es, como dijimos, es bien caro nobrega. Ok, eh, ¿una no? taza de café como esta cuánto cuesta allá? Una taza de café ahí te va a costar unos 5 dólares. Imagínate. Unos, aquí nada. Aquí casi nada, pero. <laughs> pero o sea, eh, una, una cosa tan sencilla. Una cosa tan sencilla, pero eh, cuando el llamado es llamado, no hay duda. No sé cómo explicarlo, pero cuando Dios te llama a hacer algo y si tú de veras tienes esa relación con él, no hay duda. Yo no tenía duda. Yo, o sea, la cosa era lo al revés: que no quería escucharlo. Porque oh, okay. a lo mejor está pensando, no soy, soy yo. Soy yo. No, Señor, si tú si, si ya sabes quién eres tú, y no, no, no me desobedezcas. Ah. So, so ahí fue, ese fue mi problema. No, si tratando de escuchar a Dios ya lo sabía. Cuando el Señor llama aquí a, su, a sus doce, dice, a estos doce envió Jesús y los dio instrucciones diciendo, escúchame lo que dice aquí, por caminos de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id. Antes a las ovejas perdidas de Israel y yendo predicando, el, el, eh, ...predicando diciendo: El reino de los cielos se ha acercado. Dice: Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, ...dan de gracia lo que habéis recibido. Dice el verso nuevo: No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario. En lo que tú estás hablando, cómo la provisión de Dios viene sobre los hijos cuando nosotros obedecemos al Señor, hablando de asignación. Cuando Dios te da la asignación, dice que te da la instrucción, dos Tres, te da la provisión. Y eso es bien interesante de cómo Dios se vale de todas las cosas, aún de personas que ni lo conocen a uno, aún de personas que están en otra parte de la ciudad, aún en otras ciudades. Dios pone en el corazón, en el sentir de ellos. Por ejemplo, a mí me han llegado cheques a mi, a mi correo donde dice Dagoberto Esquiveles", y Yo digo, si dice mi nombre y no me importa quién Dios haya usado. Yo le doy la gloria al Señor, le digo gracias Señor, porque tú dices en tu palabra que el obrero es digno de su salario. Y vemos la provisión sobrenatural: el llamamiento, la instrucción y la provisión de Dios. Imagínate, lejos de tu casa, lejos de tu familia, lejos de los frijolitos, lejos de las <laughs> rositas, lejos de las tortillas de harina. Imagínese ese, ese olor tan fresco y tan rico de las tortillas de harina cuando estaban saliendo. ¿Cómo te sentías? Me sentía terrible. Pero. Uno se adapta, el Señor le da la herramienta para adaptarse en los países que son extraños para uno. No, nos va a suplir la necesidad que tú necesitas cada día. Uh, yo, sí, yo sí creo que uno debe pensar lo que va a hacer, planificar bien, pero obedecer también. Porque en vez de cuando hacemos muchas, planific planificamos muchas cosas, dijimos no se puede. Ajá. Ahí es donde entra la fe. Tú nomás sabes lo que puedes hacer, planificar bien y Dios suple lo demás. Por también la necesidad en, en la cultura, porque para mí la cultura de, de Europa fue un shock. Uf. Cuando yo le dije al Señor, me siento muerto, Señor, me siento que me mataste. Dice el Señor, bueno, porque no quiero Uy. a alguien vivo. Algo, <laughs> quiero a alguien que esté muerto en sí mismo, que no sea uh, egoísta, porque haga mi voluntad y pues en vez de asesina, solamente asesina podemos hacer la obra del Señor cuando le damos toda nuestra vida. Ya Amén. Hay, ¿no? Eso me trae a la memoria que Dios unge muertos, no unge vivos. <laughs> okay, Dice que muy temprano iban las mujeres al sepulcro para ungir el cuerpo del Maestro. Y realmente, Juan, me, me da mucho gusto y mucha alegría que personas como tú estén dispuestas a dejar todo por la causa del Señor. Qué interesante, hermano amigo, que nos estás escuchando en esta mañana, que tú también, al igual que nosotros, puedas responder a ese llamado. La verdad dice el Señor, hablando a sus discípulos, vosotros decís que faltan cuatro meses para la ciega, pero yo les digo que las... Que los campos están listos, que la cosecha está lista para ser levantada. Muchas veces nosotros queremos ver con nuestros ojos naturales, y los discípulos estaban viendo de esta manera cuando el Señor, el Señor, Tú sabes que lo natural, la cosecha se levanta cada cuatro meses y acabamos de sembrar. Es cierto, pero el Señor dice: Ustedes ven con los ojos naturales, mas yo les digo: cuando ustedes aprendan a ver con los ojos del Espíritu, entenderán que cada persona es una cosecha para ser levantada. Cuando tú dices: Yo me sentaba en el café para ver, para hablar con ellos y, y aún ser diferentes a ellos. Allá el, el 100% de los, de los que son nativos de Noruega son güeritos, ¿verdad? Sí, Imagínense sí. un prietito como nosotros llegará: Pues <laughs> claro que va a llamar la atención y Dios usó otro color para atraer a aquellas personas, tal vez por curiosidad, no lo sé, pero sé que Dios tiene todo en orden y Dios usa las cosas a veces que más insignificantes que uno piensa. Por ejemplo, David fue, era un hombre, era un pastorcito de ovejas que ni siquiera podía sentarse a la mesa de su casa. Qué tremendo esto. Conocemos al David como el que mató al gigante, conocemos a David como el que conquistó, eh, derribó a muchos principados, eh, a muchos reyes, perdón, eh, pero no conocemos al David que no se sentaba a la mesa. Imagínense, y de atrás de allá, de las ovejas, el Señor lo llama y lo primero que hace, esto es bien interesante, es sentarlo a la mesa. Cuando llega el profeta Saúl a la casa de su padre Isaí, dice: Llama a tus hermanos porque Jehová me ha llamado para ungir al próximo rey de Israel. Y cuando eh, su papá llama a todo, dice, no, 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 aquí falta alguien. Digo, sí, pero uno es un pastorcito que está por allá, tú sabes, está cuidando las ovejas. No, 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 digo, tráiganlo porque este es. Amén. Ay, 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 ay. De los mil dice el Señor, escogí yo para avergonzar a los sabios hermano, amigo, que me estás escuchando esto no se trata, el llamado, el ser llamado por Dios, no se trata si tú sabes o no sabes, se trata si tú estás dispuesto a obedecer el llamamiento de Dios y yo oro en esta mañana para que si tú estás experimentando esto de parte de Dios, se vuelva en ti un fuego así como Jeremías, no lo pudo soportar él no quería profetizar pero se dio cuenta que dentro de él había un llamamiento que no podía esconder yo le doy gracias a Dios por esta nueva generación de hombres y mujeres de Dios que se están levantando con esa pasión. Dios está re evangelizando Europa y lo más tremendo, Juan, que nos está usando a nosotros como hispanos y latinos. Sí, es interesante como Dios está usando tanto latino de todo Sudamérica y Norteamérica. Es eh, increíble porque ahorita hay tanta necesidad que... Que no puedo ni explique dónde comenzar, que necesitamos tanta gente para alcanzar a Europa hoy. Mm. Y Dios está usando más que nada, y estoy viendo esto mucho yo personalmente, a latino. Sí, sí. Al latino. Eh, estamos viendo, proféticamente aún, eh, yo como apóstol decía que estoy viajando siempre mucho, estoy viendo que las iglesias están preparando. Los nuevos misioneros que están saliendo, ya no de los Estados Unidos, ya no güeritos, sino morenitos, prietitos, bonitos, como nosotros, que Dios está llamando con una pasión. Ahora, lo que sí el americano o el anglo reconoce es que el hispano es muy apasionado. Sí, eh. ellos saben que tenemos esa pasión. Ahora no nomás para las cosas del mundo, ahora también para las cosas del Señor. Como somos antes apasionados para las cosas del mundo, ahora revesamos arres, eso y luego lo tasamos al Señor. Y eso es lo que se están, están sorprendiendo: que está viniendo un nuevo juego de la, de, de, del lado hispano. Amén. Y están viendo que ahora los llamados son los que vienen los hispanos para Europa. Amén. Yo oro a Dios, amigo, hermano, pastor, líder que nos está escuchando. Mi hermano Juan está por casi 13 años, estuvo allá, plantó varias iglesias. ¿Cuántas iglesias plantaste, Juanito? Bueno una, comencé otra en, en Madrid con otro pastor y tenemos tres que estamos ahorita viendo en, eh, en, en Barcelona y lo otro en Italia y en Dinamarca pero no ha planteado muchas, pero ha ayudado a muchas iglesias. Okay. Bueno, si alguien siente el llamado de Dios en este momento y quiere hacer una incursión en Europa, pues ahí están los teléfonos. Póngase de acuerdo con mi hermano Juan, él está dispuesto, ya tiene los contactos, las puertas ya están abiertas. Que eso es lo más importante a veces. Lo más duro es ir a abrir puertas, romper las puertas, los arrojos que a veces son tan difíciles. Pero yo doy gracias a Dios, Juan, por tu vida, por la vida de tu familia. Decía el pastor, estar seguro. Seguro de tu llamado, estar apasionado por el propósito que Dios te llamó y número tres, tener mi esposa correcta para cumplir el propósito. Yo bendigo tu vida y yo creo que Dios está despertando a los valientes, a esos, a esos hispanos, no solamente en Houston, sino que nos están viendo a través del internet, a través de estos medios de comunicación que están sintiendo de parte de Dios. Si tú eres esa persona, hoy el hermano Juan va a orar por ti, en unos segundos va a orar por ti para que tú te comuniques con Él y puedas hacer planes cómo es que tú puedes ser parte de esta obra misionera, específicamente Europa. Amén. Vamos a orar, hermanos, y vamos a pedir al Señor que, que te des e esa valentía que necesitas para tomar ese nuevo paso. Padre celestial de sí, los cielos, te doy en este momento, te doy, te pido con todo mi corazón, aquellos que están peleando con esa esa si voy o no voy, que tú les afirmes su llamado, que le des la valentía, que le des la fuerza para hacerlo y dale lo que ellos necesitan de capacitar para comenzar un trabajo en Europa y que si tú, Dios, lo quieres conectar conmigo, que los traigas hacia mí para poder trabajar con ellos y hacer un más obras para ti en Europa. En el nombre de Cristo te pedimos. Amén. Señor, gracias. Señor, bendecimos la vida del apóstol Juan Herrera. Donde quiera que esté, lo cubrimos en oración y en esta mañana. Si tú estás necesitado un milagro, extiende tu mano y solamente cree, Padre, en el nombre de Jesús. Yo declaro sanidad, liberación en el nombre poderoso de Jesús, que todo lo que tú has estado esperando en este momento se cumpla. Dios te bendiga y te guarde. I was made to love you, I was made to find you I was made just for you, made to adore you I was made to love and be loved by you but You were here before me, you were waiting on me And you said you'd keep me, never would you leave me I was made to love and be loved by you The dreams alive with my eyes open wide Back in the ring you got me swinging for the grand